Este es el verdadero rostro de la niña fresa. Unos momentos después. Estoy aquí en la calle y me sacó el carro. Mariana, dame mi perro, Mariana. Los que me quieran creer está bien, los que quieran apoyar a Ron también está muy bien. Y yo tenía la ilusión de que Ron algún día cambiara y pudiéramos cumplir los sueños que teníamos antes. Por fin se le cayó la careta a la fresita, más interesada de las redes sociales. O al menos eso es lo que opinan muchos internautas, quienes luego de ser testigos del tremendo dramón que armó junto al líder de ¿Qué parió?, ahora consideran que ella siempre fue la tóxica de la relación. Pues además de manipuladora, oportunista y mentirosa, sospechan que solo usó al youtuber para figurar en internet y embolsarse unos miserables pesos. ¿Cómo te he dicho que se saludan a los niños? Ay, como político en campaña, mi amor. ¿Y luego por qué le das peso? Ay, se me olvidó. Hace unas semanas, Mariana Grimaldi y Ronroneos se convirtieron en tendencia tras protagonizar un panchote en TikTok, en donde se acusaron mutuamente de haberse hecho toda clase de atrocidades durante su noviazgo. Mariana, dame mi perro, Mariana. El chisme empezó cuando la chaparrita usó su cuenta para subir un clip en donde insinuó que su amorcito usó fuerza bruta contra ella y hasta mostró las presuntas marcas que le dejó. Posteriormente, la influencer le echó más leña al fuego, compartiendo un polémico video en donde revelaba que su relación con el chavorruco nunca fue un lecho de rosas, pues además de ser un grosero, el Ron era un celoso compulsivo que había llegado al extremo de levantarle la mano y reventarle el celular. Ron ya había tenido muchos ataques de ira hacia mi persona. Luego de tremendo argüende, muchos internautas pusieron el grito en el cielo, exigiendo que el creador de contenido diera la cara y pagara por el crimen. Pero más tardaron en quejarse los Fresi fans, que en aparecer una serie de pruebas que no solo desmentían a la nenis, sino que ponían en evidencia que ella no era una blanca palomita, sino toda una fichita. Una de las primeras cosas que notaron los detectives de las redes sociales fueron que las supuestas imágenes en donde Marianita aparecía moreteada se veían medias falsas. Esto sumado al hecho de que vieron un botecito de pintura en la escena de los hechos, llevaron a muchos a pensar que sus lesiones eran puritito choro. La cosa terminó de calentarse cuando el mismísimo Ronroneos rompió el silencio y usó sus plataformas para balconear a su examor y demostrar que detrás de esta carita de ángel se esconde una verdadera villana. En palabras del director de ¿Qué parió?, cuando eran pareja, constantemente a la fresita se le subía el apellido y le infringía malos tratos. Lo peor es que cada que intentaba dejarla, ella lo manipulaba diciendo que terminaría con su propia existencia. Incluso mostró un video en donde la acusaba de quererse volar a su perro, el cual Marianita le compró con dinero que él ganó. Tras esto, las opiniones en redes se dividieron y mientras muchos apoyaron al influencer, otros optaron por ponerse del lado de ella, dándole el beneficio de la duda y creyendo que todo lo había hecho sin mala intención. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que la niña fresa es una manipuladora? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño López y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.